La reunión, cedo el uso de la palabra al diputado Joaquín Sebadúa. ¿Es el mismo caso del diputado? Sí. ¿Alguien más está en esa situación? Diputada. Diputada Rosario. Por favor, si pueden tomar mi asistencia. ¿Están en la misma situación? Diputada presidenta. Ok. Sí, diputada Rosario, la escucho. Gracias. Para pasar mi asistencia, nada más, diputada presidenta. Rosario Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, diputada. Solo hacer de su conocimiento que tenemos 5 casos: el diputado José Luis Flores Pacheco, el diputado Manuel de Jesús Valdenero, la diputada María del Rosario, el diputado Joaquín Sebadúa, que nos acompaña aquí, la diputada Vanessa del Castillo, que tenemos referencia de que existe un alta en esta comisión, pero no tenemos aún el documento oficial que nos permita poder acreditar su integración a esta comisión. Entonces, podemos hacer la revisión de este procedimiento que ustedes hicieron, porque oficialmente no podemos tomar su asistencia, ya que no hemos sido notificados de manera oficial de su integración a esta comisión. Sabemos que hay una solicitud y la conocemos de manera digital, pero necesitamos el documento oficial que nos permita hacer esto. Solicito a la Secretaría de Lectura el orden del día y ponerlo a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Primer punto, lista de asistencia y declaración del quórum. Segundo punto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercer punto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria. Cuarto punto, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos. Inciso A, opinión en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, correspondiente a iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, proponente Mendoza Bustamante Marco Antonio, del Partido Revolucionario Institucional, con fecha de presentación 29 de marzo del año 2022, y se turnó a la Comisión de Comunicaciones, Transportes, con opinión de Cambio Climático y Sostenibilidad. En el inciso B del punto 4 del orden del día, el dictamen en sentido positivo, con punto de acuerdo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero producidas por la empresa Pemex, a fin de mitigar el calentamiento global y efectos del cambio climático correspondiente a lo siguiente, con punto de acuerdo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero producidas por la empresa Pemex a fin de mitigar el calentamiento global y efectos de cambio climático, proponente Díaz Acevedo Edna Giselle, del Partido de la Revolución Democrática. Publicación en Gaceta el 8 de marzo del año 2022 y se turnó a Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Quinto punto del orden del día, asuntos generales. Y sexto punto del orden del día, clausura. Es cuanto, presidenta. Está a discusión el orden del día. Quien quiera hacer uso de la voz, se abre el espacio para las participaciones. ¿No?
No habiendo quien haga el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Consulta si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida. Con gusto, señora presidenta. Por instrucciones, adelante. Solo comentar que el dictamen que nos están poniendo en el orden del día, y por eso en este tema es que lo quiero externar, no se circuló el dictamen con 5 días de anticipación, como es el plazo que establece el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados en su artículo 177, numeral 3. Entonces, yo quiero que eso se tome en cuenta, porque en teoría no deberíamos de poderlo votar en el orden del día. Gracias, diputada Adriana. Se entregó ambos asuntos desde el día martes 19 de abril. Se socializaron, se comentaron desde la sesión de junta directiva y se socializaron. Por lo tanto, cumplen el requerimiento de los días previos en que deba ser de su conocimiento. Nos circularon una nueva versión, mi diputada presidenta. Entonces, eso se toma como que fuera un nuevo dictamen, y ese es el que estoy haciendo referencia, que lo circularon fuera de tiempo. No es lo que aprobamos en la junta directiva, es una nueva versión del dictamen. Sí, si recuerdas, diputada, se abrió en esa sesión para quien tuviera algunas observaciones de estos dictámenes. Quienes las tuvieron se integraron para después socializarlas. Después de ese momento no recibimos ya más observaciones, pero se socializó con las observaciones que pedimos en la reunión de la Junta. Entonces, no tuvimos esta observación para poder integrarla, así es que básicamente ese es el punto. Pido la palabra. Adelante, diputado. Aprendido. Entiendo que las modificaciones y observaciones que hace la Junta Directiva y que no han sido sancionadas por la Comisión, lo que presentan es un nuevo dictamen, y ese nuevo dictamen entiendo que no se circuló con los 5 días de anticipación. Eso es lo que estamos señalando, ¿no? O sea, la Junta Directiva puede tomar definiciones sobre el orden del día, sobre qué dictámenes se presentan, pero no hacerle observaciones y modificaciones, porque al hacerlo estaríamos hablando de un nuevo dictamen. Esa es la observación que tenemos como grupo, ¿no? Sí. Que no se cumplieron con los 5 días que marca el reglamento para poder pasarlos al pleno de la comisión y votarlos, ¿no? Sí, diputado, efectivamente no estamos hablando de un nuevo dictamen, es el mismo, son los mismos asuntos con las observaciones que nos hicieron llegar algunos integrantes de la comisión. De ahí es que se socializa, y si alguien tenía más observaciones se iban a tomar en cuenta. Tenemos los registros del martes 19 y en posterior todo este tiempo o este lapso hasta el día de hoy que se abrió para ver si alguien quería hacer más observaciones, pero si los revisamos son los mismos, con observaciones de ustedes mismos y mismas. Y el orden del día fue aprobado hace un momento. Entonces, continuamos con el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner la discusión. Está a discusión el acta, por si algún compañero o compañera diputada quisiera en este momento hacer algún comentario al respecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por 5 minutos para capturar la votación. Presidenta, buenas tardes. Vanessa del Castillo, de diputada Morena, Vanessa. A favor. Regístrese el voto de la diputada Vanessa. Sí. Perdón, diputada Vanessa, es el caso que tenemos en este momento con los diputados presentes. También no tenemos el alta oficial que se haya registrado en la comisión. Entonces, le pediría que estamos revisando el tema para su participación con voto en esta comisión, aunque la voz está abierta para cualquiera. Gracias. Si me autorizan el uso de la voz. Por favor, diputado presidente Rubén. Muchísimas gracias, presidenta. A favor de la dispensa de la lectura, por favor, con mi voto. Regístrese el voto del diputado Rubén, por favor. Presidenta, le agradezco, presidenta. A usted. Sí, diputada Vanessa, bienvenida, por favor. Hola, diputada Rosario. Sí, es la situación que estamos comentando, diputada Vanessa.
diputada Vanessa, diputada Rosario, para tener esa claridad. Sabemos que hay una solicitud de alta en la comisión, pero me informa la Secretaría Técnica que no tenemos aún la integración o la aprobación para esta comisión, así es que están revisando, no hemos recibido oficialmente el público. Sí. Sí. La Secretaría Técnica me informa que no ha recibido los oficios como tal. O sea, oficialmente no tenemos el registro de su alta. Claro que sí, diputado, adelante. ¿Cuál es el procedimiento? Yo entiendo que desde el momento que se hace la publicación en la Gaceta y que ya está aprobada su procedencia por la Junta de Coordinación Política, ya es el se da por enterado toda la... las comisiones, ¿no? De los cambios que están dando, tanto de los donde se da la baja, donde está, o cómo le notifican habitualmente, en qué punto es la notificación. La mesa directiva nos gira el oficio para enterarnos a la comisión de esta alta. Si ustedes tuvieran el oficio, de verdad nosotros, o bueno, yo con mucho gusto lo recibo para hacer el alta oficial. Ese es el procedimiento, cuando mesa directiva nos entrega el oficio de alta. Por eso, si lo tienen o lo pueden, digamos, monitorear en qué lugar está, con gusto lo recibimos. Sí. ¿Falta algún legislador por emitir su voto? Señora presidenta, le informo que se emitieron 19 votos a favor y 0 votos en contra. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. El siguiente punto del orden del día corresponde a lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, de la iniciativa presentada por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante del Grupo Parlamentario del PRI. En consecuencia, solicito al diputado secretario consulte si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido distribuida previamente, y en este punto, diputada Adriana o alguien que tuviera una duda en esta opinión, en sentido positivo, no cambió básicamente la esencia de cómo se planteó en la Junta de la Mesa Directiva de esta comisión. Adelante, diputado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Presidenta, quiero solicitarle un periodo de receso para que podamos aclarar esta situación. Se me hace una falta de respeto que no estén tomando en cuenta compañeras diputadas y diputados que fueron dados de alta como integrantes de esta comisión desde hace 2 días. Entonces, le pido que se haga un receso, que se analice esta situación y que una vez teniendo las documentales al respecto, usted tome la decisión, bueno, de acuerdo al reglamento, lo que proceda. No podemos estar pasando sobre la asistencia presencial de los compañeros que hace 2 días fueron notificados que están en esta comisión, o sea, no fue hoy en la mañana. Entonces, yo le pido que por respeto a ellos y al reglamento, pues hagamos un periodo de receso para analizar esta situación y que se consigan las documentales. Sí, diputada Adriana. Adelante, diputado, por favor.
con el mismo tema y con todo respeto, presidenta, porque si bien el reglamento no lo aclara exactamente cuándo eres dado de alta, pero hay dos direcciones oficiales, que es la publicación en Gaceta, que está publicado desde el día 25, y ya existe el número de oficio DGAP31.0.2.0340 del 2022. Es el oficio que ya giró mesa directiva. Claro que a lo mejor habrá problemas hacia dónde se los entregan a ustedes o algo, pero ya es oficial. Entonces, apoyo la situación de la propuesta de la diputada, de tomemos un tiempo de receso, porque está publicado en Gaceta y es oficial. La comisión como tal, al final del día es, tenemos una publicación en Gaceta, pues que sea el pleno el que decida, pero de que es oficial, gracias. Sí, adelante, diputado. En el mismo sentido, el oficio que cita el compañero Valdenegro, que está publicado en la Gaceta para fines de notificación, establece estos cambios que fueron aprobados por el Pleno el 30 de septiembre y el 7 de octubre. Entonces, el acuerdo general que permite que esta sea la forma que se realicen los cambios. Entonces, yo igual solicito que se analice el tema antes de proceder a cualquier votación, para que no se conculque nuestro derecho a votar como miembros de esta comisión. Sí, diputado. Solo permítanme cerrar este procedimiento que ya se inició. Se dispensa la lectura y antes de ponerla a discusión y con el ánimo de colaboración, solamente haciendo énfasis en que ya hemos tenido altas y bajas de esta comisión y ese ha sido el procedimiento y lo hemos tenido en tiempo y forma sin ningún tipo de problema. No sé en qué momento esto no ha sucedido, pero sí necesitamos el oficio y en un tema de abonar y de no limitar el derecho de nadie, me permito llevar esta sesión a un receso de algunos minutos que nos permita ubicar. Yo les pediría, si está de esa manera, que si tienen el oficio, únicamente nos lo hagan llegar en este momento para tener los elementos y poder integrarlos a la comisión. No tenemos ningún tipo de inconveniente, lo único que queremos es el documento como se ha entregado anteriormente, cuando ha habido bajas y altas del grupo parlamentario de Morena o de cualquier otro grupo parlamentario. Únicamente eso es lo que les pedimos antes de continuar con esa sesión. Sí, ¿lo tienes? Diputada, adelante, por favor. Estamos en receso, ¿eh? Bueno, allá. Buenos días a todas, buenas tardes a todas, presidenta. Aunque ya aparece en Gaceta, ¿a quién se le tendría que notificar? A la Secretaría Técnica de Secretaría Técnica. Okay. Y Secretaría Técnica todavía no ha llegado, según no ha llegado. Okay. Sí. Vamos, pero aun cuando está en Gaceta y está firmado y que se remite, no nos ha llegado. Y el procedimiento siempre ha sido en altas y bajas, el oficio que avale a la comisión eso. Diputado Adriana, no tengo el mismo número. Presidenta, nuevamente, sin embargo, no se ha
no se ha citado la presidente la información. Estamos en receso. Ajá. Sí, pasa que el presidente de la mesa no ha hecho la comunicación. Pues ustedes revisan, no sé. No, claro. Sí. Solamente para que se pueda dar. Sí, por eso estamos en receso para que se aclare esta situación sin perjuicio de nadie. No, el oficio que lo escuché. Que envíe el oficio, a ver, tampoco es como para que pongamos. Según lo que me informan, ven que en cada sesión se hacen los anuncios, las comunicaciones. No se ha hecho en ninguna sesión que hemos tenido en el pleno el anuncio, la comunicación de estas altas. Sí. Es como el antecedente, pero ve que se hace la comunicación en cada sesión de pleno. No ha llegado a ese trámite. Pues. Es que no se tiene ni el oficio ni la comunicación por parte de la mesa directiva del pleno. Ajá, pero no lo han hecho. Pero no lo han hecho en ninguna sesión, diputado. Por lo tanto, no ha dado paso a ese trámite. Ese es el procedimiento que hemos seguido y que no había habido ningún problema hasta ahora. Ni la comunicación. ¿Qué hacemos con lo anterior? ¿Tenemos el registro previo? Han sido dos. ¿En el sistema? No. ¿Primero con el sistema? Sí. ¿Y luego con el sistema? Entonces solo hago como la aclaración de esto y te dejo la uso para llevar a cabo dos votaciones. ¿La aprobación del acto? No. No.
¿Hay votación? Vámonos. ¿Por qué? Bueno, retomamos la dinámica de la sesión. Decirles que esta recomendación de apoyo parlamentario se llevó a cabo tal cual la indicación y los procesos que hemos venido siguiendo en esta comisión, sin perjuicio de nadie. Tal es así que se procede a un receso y en este receso recibimos, a quienes les agradezco muchísimo apoyo parlamentario, documentos oficiales. Por lo tanto, con toda la intención de abonar a esta comisión y a esta discusión, vamos a llevar a cabo esta manera de subsanar la votación anterior para que los hayan dado ya de alta en el sistema APRAP y poder llevar a cabo de nueva cuenta la votación que queda registrada en ese sistema. Gracias por su comprensión y también por la paciencia de revisar este asunto. Así es que le cedo la voz al diputado secretario para llevar a cabo de nueva cuenta la votación. Adelante, diputado. Sí, de hecho con la votación se registra la asistencia en automático. Solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por 5 minutos para capturar el sentido del voto en relación a la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Pasamos asistencia otra vez? No. Es la votación. Quien vote y no tenía asistencia, ya va a tener asistencia en automático. Ah, para ustedes, porque sí. Sí, perfecto. Sí, inténtalo, diputado. Sí, les pediría que entraran al registro APRAP. Si no los deja todavía el sistema, hacemos o tomamos su votación aquí, de viva voz. Para que registren los votos por APRAP y ya al final. Sí, gracias, diputado.
Presidenta, muy buenas tardes. Solamente para declarar mi voto aprobatorio en favor del acta que se ha dado a conocer. Rubén Muñoz, integrante de la Comisión de Cambio Climático. Sí, diputado presidente, regístrese el voto del diputado Rubén Muñoz, por favor. Le agradezco, presidenta, su atención. Vamos a dar un poco más de tiempo. Están registrando de manera manual sus nombres en el sistema PRAP. Gracias.
Les informo que también en el salón de sesiones en este momento se está llevando a cabo votación. Si alguno de los compañeros o compañera diputada no ha emitido su voto, por favor hacerlo. ¿Ya quedaron en el ojo? ¿Ya pudieron votar en el sistema o recogemos su voto? Exacto. Sí. No, con el voto se registra la asistencia. Nos avisan cuando ya procedamos. Les pedimos, por favor, a todas las compañeras y compañeros diputados de esta comisión, si volvemos a emitir el sentido de nuestro voto vía la plataforma electrónica, ya que se acaban de registrar los nuevos integrantes a esta comisión. Entonces, en ese sentido, les pedíamos vuelvan a emitir el sentido de su voto. Thank you.
Pregunta si hay falta algún diputado de emitir su voto. ¿Entre por el registro? Les pregunto si falta algún diputado o diputada de emitir su voto. Diputada Presidenta, se emitieron 18 votos a favor, 4 votos en abstención, ¿sí? Y 0 votos en contra. En la planta para venderle a la industria, por eso me interesa. Presidenta, para registrar mi voto a favor de la discusión. Sí. 19 votos. Registrado su voto, diputado presidente. Gracias, presidenta. Entonces, vamos. Con 20 votos a favor y 4 abstenciones, se dispensa la lectura. Se aprueba el acta, perdón. Hago de su conocimiento que ya a través de la documentación oficial que ha sido entregada hace algunos minutos a esta presidencia de la comisión, doy la más cordial bienvenida al diputado José Luis Flores Pacheco, el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Redondo, la diputada María del Rosario Reyes Silva, la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra y el diputado Joaquín Cebadúa Alba. La más cordial bienvenida a esta comisión de cambio climático y sostenibilidad. Bien, continuamos. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, de la iniciativa presentada por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante del Grupo Parlamentario del PRI. En consecuencia, solicito al diputado secretario consulte si se dispensa su lectura tomando en consideración que fue distribuida previamente. Con mucho gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado secretario. Se dispensa la lectura. Proceda, por favor, a ponerla a discusión. Está a discusión la opinión. Si hay algún diputado o diputada, se le concede el uso de la palabra. ¿Ningún compañero o compañera diputada que desee hacer uso de la voz? No viendo quien haga uso de la palabra, solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por 5 minutos para capturar la votación. Redireccionar parte de lo que ya se paga.
eso modificamos la, la redacción. Para no intervenir en la ley de ingresos y el código fiscal. Solamente redireccionó, pero no, no podríamos como quiera no podría estar, no. Rubén Muñoz, presente, si me autoriza emitir el voto, compañera presidenta. Adelante, diputado. Mi voto es en contra del dictamen. Regístrese el voto del diputado Rubén, por favor. Que quede aceptado, por favor, que se encuentra, presidente, y le agradezco su atención. Sí. El registro más quien votó de viva voz. Rubén, ya solo falta. Solo falta el diputado Porras. ¿El diputado Porras no está? Diputado Porras, si está conectado y quiere emitir su voto, estamos por cerrar el tiempo de votación. Presidenta, se emitieron 14 votos en contra, 11 votos a favor y 0 abstenciones. 14. Es que fueron 12 más 2 de viva voz. 12. En contra, sí lo dije en contra. 11, 12. 12 a favor. Se desecha la opinión en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil. Se archiva el expediente como asunto concluido y se comunica a la comisión correspondiente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con punto de acuerdo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero producidas por la empresa Pemex a fin de mitigar el calentamiento global y efectos del cambio climático, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero producidas por la empresa Pemex. Presentado por una servidora, en consecuencia solicito a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura, tomando en consideración que fue distribuida previamente.
Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura, proceda a la Secretaría a ponerlo a discusión. Está a discusión el dictamen y a continuación se abre el micrófono para cualquier compañero, compañero o diputado que desee hacer el uso de la voz. Se concede el uso de la palabra al diputado Gabriel Cuadri de la Torre. Gracias. Creo que es importante tomar en cuenta que México es en el mundo el 10º o 11º país en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y dentro de nuestro país, de acuerdo al inventario de emisiones, la industria del petróleo y gas, que es esencialmente la empresa Petróleos Mexicanos, aporta algo así como entre el 12 y el 13% del total de las emisiones. La empresa en sus actividades productivas. Si a esto le sumamos las emisiones relacionadas con el uso de los combustibles producidos por la empresa Petróleos Mexicanos, su participación en el total de emisiones de México llega al cerca de la cuarta parte, 25%. Y esto excluyendo, desde luego, los combustibles que son importados, tanto en términos de gasolina, de diésel o de gas natural. Y esto, digamos, es muy importante, es fundamental para tener una referencia de la relevancia que tiene Pemex en la estructura de las emisiones de nuestro país y también, desde luego, en toda política razonable, eficaz de, en materia climática. Y hay que recordar que nuestro país es signatario del Acuerdo de París, que es un tratado internacional, el cual, de acuerdo a nuestra Constitución, es ley suprema de la nación, y que en este tratado internacional, el Acuerdo de París, nuestro país, México, ha asumido una serie de compromisos de reducción de emisiones que están establecidos en su contribución nacional determinada, por sus siglas en inglés, la NDC famosa. Entonces, para que México pueda cumplir con esos compromisos, es fundamental que el sector de petróleo y gas, incluyendo, como ya lo comentaba yo, las emisiones derivadas del uso de combustibles producidos por Pemex, pues tenga una política clara, responsable y acorde con este tratado internacional que acabamos de comentar. Por esta razón, me parece a mí que es absolutamente vital y esencial que Petróleos Mexicanos, siendo responsable, como ya lo dije, de la cuarta parte de las emisiones, tenga un programa de mediano y largo plazo para cumplir con el Acuerdo de París, que establece que debemos reducir emisiones al 2030 en 45% para llegar en 2050 a cero emisiones netas. Si Petróleos Mexicanos no tiene esta estrategia de largo plazo, pues no podría México asumir una política seria en términos de lucha contra el calentamiento global. Y finalmente, pues hay que decir que en el mundo hay otras empresas petroleras, un número creciente de estas empresas, como es el caso de Shell, de ExxonMobil, de Total, de BP, que están planteándose a sí mismas por motu propio, por iniciativa propia, por mandato judicial o bien por mandato de algún litigio correspondiente a sus políticas climáticas, ya tienen o han asumido compromisos correspondientes de reducción de emisiones. En fin, para resumir, me parece fundamental que aprobemos lo que ha propuesto la diputada Edna. Creo que sería un gran avance, creo que México podría, digamos, tener un cierto liderazgo en esta materia,
como una empresa petrolera estatal, y que pues esto es fundamental si realmente nos tomamos en serio la defensa del planeta y la lucha contra el calentamiento global. Gracias. Muchas gracias, diputado Gabriel. Se concede el uso de la palabra al diputado Joaquín Sebadúa. Adelante, diputado. A mí me parece que en las últimas semanas, en el marco de la discusión sobre la reforma eléctrica, se ha tratado por diversos medios de construir una falsa narrativa que responsabiliza a los organismos del Estado o a las empresas productivas del Estado del cambio climático a partir de argumentos que son tomados muchas veces de fuentes que no son fuentes calificadas y que también tiene una cierta intencionalidad y grupos de interés detrás de ellos. Por ejemplo, en uno de los puntos, los numerales 3 y 4 del contenido de la proposición con punto de acuerdo, hay datos que no son acordes con la realidad, toda vez que en 2020 las emisiones totales directas de gases de efecto invernadero por fuentes fijas fueron de 54 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y no las 105 toneladas que señala el numeral 3 de la proposición. Pemex no emitió 23 mil millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. La información hace referencia de manera incorrecta a las publicaciones hechas por The Guardian, las cuales son claras al indicar que el 90% de estas emisiones provienen del consumo de los productos de las empresas mencionadas, por los que no se puede pedirle a la paraestatal que haga este plan vinculante que incluye estimaciones anuales para reducir las emisiones. En la parte legal, como es del conocimiento del orador que me antecedió, la Ley General sobre Cambio Climático establece que será la Secretaría encargada de establecer las contribuciones de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal a partir de la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, por lo que Pemex estaría incurriendo en una ilegalidad si estableciera por sí mismo un programa vinculante para la disminución que no esté integrado en este programa marco que se desprende del accionar de la Secretaría, ¿no? Por eso mi voto sería en contra de la proposición. Gracias. Gracias, diputado Joaquín. Tiene el uso de la... Es solamente una aclaración, las cifras que di... El micrófono. Son oficiales. El micrófono. Y pues sí les pediría que chequen el inventario de emisiones. Es una publicación oficial. Bueno. Muchas gracias, diputados. A continuación se cede el uso de la voz a la diputada Edna Giselle Díaz, también para referirse al dictamen. Gracias, diputado secretario. Primero, agradecer Bueno, voy a interrumpir un momento de mi intervención para hacer la votación, que hagamos todos y todas la votación correspondiente del pleno. Gracias, presidente.
receso. Se declaraba receso en las comisiones y hemos corrido a votar. Bendita tecnología. Ahorita son 3% los 10 minutos para el teléfono, hay que tener 5 minutos de votaciones constitucionales de... O sea, la correa. Adelante, diputada Edna Giselle, con, para referirse al dictamen. Muchas gracias. Agradezco las intervenciones que me antecedieron. Solo voy a poner un poco de contexto como promovente de este punto de acuerdo. Primero, la proyección del plan de negocios de Pemex obliga a tener un plan de mitigación que, por supuesto, podrá ser en coordinación para evitar esta poca relación, lo tendrá que hacer en coordinación con el Plan Especial de Cambio Climático de Semarnat. Entonces, tampoco estamos incurriendo ahí a una falta, más bien incentivando a que se actualice y se lleve a cabo una estrategia, incluso con algunas aportaciones, si se nos fuera permitido más adelante, que no que deterioren las empresas del Estado, sino más bien que las fortalezcan y nos ayuden a transitar a otra etapa de nuestro país. Quiero aprovechar el uso de la voz y cederlo, porque les tengo que compartir que este punto de acuerdo surge hace algunos meses con la insistencia férrea, como tiene la juventud y como la debe tener la juventud en México, de un grupo de jóvenes llamados Viernes por el Futuro, que me buscan, y ustedes saben que esta comisión y esta presidencia ha tenido apertura a todas las diputadas, a todos los diputados y, por supuesto, a la sociedad civil. Así es que me permito darle el uso de la voz a Ali Eduardo Pacheco Trinidad y a Francisco Javier Romero Moreno, que precisamente ellos representan a un grupo de jóvenes de donde surge esta propuesta para armar el punto de acuerdo. Así es que, por favor, chicos. La crisis climática ya está aquí. El último reporte del panel intergubernamental, de cambio climático explica que México ya sufre efectos irreversibles desde 1961. Ha perdido entre el 25 y 30% de su productividad agrícola por efectos relacionados exclusivamente con el cambio climático. La temperatura promedio anual aumentó dentro del país y seguirá aumentando. México enfrenta un riesgo de degradación de ecosistemas marinos, costeros y terrestres. Se espera que nuestra región tenga menor superficie arable y menor acceso a agua de calidad. 30% de los hoteles del Golfo estarán expuestos a inundaciones y el 66% de playas en proceso de erosión. La inseguridad alimentaria se agravará por la menor producción agrícola. Las sequías más largas, el riesgo de plaga y la contaminación por insectos o bacterias. La migración tomará proporciones inimaginables debido a los desastres naturales, principalmente inundaciones.
expulsarán poblaciones en toda América. La crisis climática agudizará las inseguridades energéticas del país porque perdería por lo menos 20% de la producción de energía hidroeléctrica que, según la Secretaría de Energía, representa el 16% de la capacidad instalada. Ante este panorama y la insistente política energética centrada en combustibles fósiles, el movimiento climático juvenil Viernes por el Futuro, Fridays for Future, alza la voz para que el gobierno federal reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas productivas del Estado petrolero, de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, Pemex. Pemex, la empresa encargada de producir, transportar y refinar el petróleo y la mayoría de los hidrocarburos utilizados en México, también es la novena productora de gases de efecto invernadero a nivel mundial. A lo largo de los años, Pemex ha sido productor de al menos 23 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente al total de 1.63 de todas las emisiones del mundo. Además de sus emisiones, Pemex tiene una larga lista de desastres socioambientales antropogénicos que representan un daño irreparable a nuestro planeta y a sus habitantes. Es por eso que exigimos la reducción drástica e inmediata de las emisiones de Pemex. A su vez, exigimos que haya reportes claros, transparentes y accesibles sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes producidos por Pemex, desagregados y actualizados por ubicación y tipo de extracción. La presentación de un plan vinculante que incluya presupuestos anuales de emisiones de Pemex, es decir, que existan límites anuales a estas emisiones. La creación de una agenda climática ambiciosa y urgente que responda al contenido del sexto informe del Grupo 1 del IPCC y donde se asegure que Pemex va a contribuir a mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados. Esa es nuestra narrativa, que tengamos un futuro vivible. Además, Pemex debe contribuir en la implementación de medidas de adaptación para las comunidades. La reparación de los daños a comunidades directamente afectadas por su infraestructura y que también han sido afectadas por sus accidentes. Es importante la creación de un sistema de inspección que esté acompañado por la sociedad civil y la academia para asegurar que todas las plantas de Pemex, nuestra empresa pública, cumpla con los requerimientos y las cuestiones legales en cuestión de contaminantes que ya existen. Entonces, cuando nosotros vemos que la búsqueda de soberanía energética que está buscando el actual Ejecutivo no debe estar peleada de ninguna forma con la acción climática. Al revés, me gustaría hablarles sobre quiénes son los que se benefician de la contaminación. El 10% más rico de este país emite un cuarto de las emisiones de efecto invernadero. Es decir, más que la mitad más pobre de este país. Y para darnos una idea de la preocupación, el transporte privado de ese 10% más rico es equivalente al 12% de las emisiones totales. Hoy, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático deja claro que necesitamos reducir las emisiones inmediatamente. Y la responsabilidad que tenemos hoy en esta legislatura es a involucrarnos y convocar a la sociedad a cambiar nuestro consumo energético. Exigir al Ejecutivo que tome acciones inmediatas para asegurar un futuro digno. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo. Y yo quisiera hacer una pregunta en específico cuando se comentaba ahorita de como si tuviéramos una narrativa y como si quisiéramos desmantelar una empresa estatal. No, al revés, porque hay que preguntarnos, ¿por qué aquellos que han sido históricamente menos culpables del cambio climático y que han sido marginados por el sistema económico neoliberal tienen que ser dejados atrás para beneficiar a las grandes corporaciones y a toda a este 10% de la población que son los verdaderos culpables? A mí me parece que este punto de acuerdo demuestra el compromiso no solo de esta comisión, pero sino de toda la legislatura, en todos sus matices y colores, su compromiso con la lucha climática, pero en especial su compromiso con los más pobres. Y por eso nos damos cuenta que hoy la historia, legisladores, está tocando su puerta. Y yo les pregunto, ¿van a responder al llamado? Gracias. ¿Lo anotamos o es sobre el tema? Sobre el tema, sí. Ok. Adelante, diputado Joaquín.
Por supuesto que estamos de acuerdo, conocemos su lucha, la compartimos en distintos momentos de nuestra vida, hemos estado comprometidos. Y por supuesto que cuando hablo de la narrativa que intenta desmantelar a las empresas productivas del Estado y a las paraestatales del sector energético, no me refiero a ustedes en absoluto, o sea, me refiero a los partidos de oposición en la reciente discusión que estuvimos dando respecto a la reforma eléctrica. Por ejemplo, se habló de manera infundada durante toda esta discusión de que la reforma eléctrica que estaba proponiendo el Ejecutivo iba orientada hacia regresar a los combustibles fósiles, hacia el uso de los combustibles fósiles, cuando un elemento toral de la reforma eléctrica era rehabilitar las hidroeléctricas que se hicieron en su momento, que son parte importantísima, que se dejaron abandonar como parte de esta estrategia neoliberal, rehabilitar esas hidroeléctricas para producir energías limpias. Se llegó a cuestionar inclusive en la Comisión de Medio Ambiente a la que yo pertenezco, un diputado de la oposición mencionó que las hidroeléctricas producían energías sucias, que producían gases de efecto invernadero, obviando los estudios internacionales donde hablaban de algunas hidroeléctricas muy puntuales que se han establecido en ciertos tipos de suelo que incrementan la producción de gases. Yo quiero referir aquí a un artículo publicado por el Convenio Marco de la ONU en materia de cambio climático que dice cómo la energía hidroeléctrica puede ayudar a la acción climática. Y dice, me voy a la parte central, ¿no? Dice, la energía hidroeléctrica representa el 70% de la capacidad de generación renovable del mundo, una proporción que se eleva a más del 80% en América Latina según la Agencia Internacional de Energías Renovables. El sector juega un papel clave en la implementación del Acuerdo de París. La energía hidroeléctrica mantiene una doble relación con el cambio climático. Por un lado, ayuda a evitar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles. Esa es la parte fundamental. Dice también en otra parte acá que una tecnología sigue siendo la piedra angular, o sea, el punto fundamental de la combinación de energías renovables en algunas regiones de la Tierra, haciendo referencia a Latinoamérica, es la energía hidroeléctrica. O sea, si cualquiera de los presentes puede googlear presas hidroeléctricas y cambio climático ONU y encontrar este artículo. Entonces, por supuesto que hay una preocupación central de esta cuarta transformación por el cambio climático y va en dos ejes. Uno tiene que ver con Pemex y otro con Comisión Federal de Electricidad. La inversión de 20 mil millones de pesos que establecimos acá para la rehabilitación de 14 presas hidroeléctricas, las mayores, por supuesto que está pensando en el futuro de ustedes. O sea, yo tengo hijos de la edad de ustedes. Estamos pensando en eso. La inversión que se está haciendo en las refinerías para que emitan menos gases, las 6 refinerías principales del país, para que emitan menos gases de efecto invernadero y los combustibles que se produzcan sean menos eficientes, por supuesto que está pensando en eso. La posibilidad de tener una nueva refinería que impida, disminuya la emisión de gases de efecto invernadero de todos los combustibles que se tienen que utilizar para trasladar los gasolinas de distintas partes del norte del país y distribuirlos, está pensando en eso. El acuerdo que se hizo con una comunidad en la península de Yucatán para que no se siguiera haciendo el cambio de uso de suelo, o sea, que se estaba tirando selva para sembrar soya transgénica, está pensando en eso, por supuesto que estamos en eso. El programa Sembrando Vida, que ya hay estudios, aunque no se quiera ver, ya hay estudios de la selva Lacandona, que ya lo conozco, soy de Chiapas, estuve con una responsabilidad al frente de la CONAMA en la selva Lacandona, que está señalando que hay una recuperación, porque se está atendiendo a los más vulnerables con el programa Sembrando Vida, y hay una recuperación de cobertura forestal. Está pensando en el futuro y en la acción climática que se tiene que hacer hoy. Y estamos, por supuesto, atendiendo a los más vulnerables que se veían obligados. Conozco de primera mano a personas que se veían obligados por la situación económica a hacer producción de carbón y producir, abonar al cambio climático, y que ahorita, con las pensiones, con las becas y con los programas especiales del gobierno, tienen una perspectiva de desarrollo distinto. Entonces, yo quiero mantener un diálogo franco con ustedes y ojalá y podamos tener la posibilidad de platicar con la coordinación temática de Morena y aclarar todos estos puntos que se han estado difundiendo en los medios convencionales que no corresponden a la realidad. O sea, y lo sostenemos con datos en el momento que sea. Yo quisiera que nos aceptaran esa invitación y que pudiéramos reunirnos
con la coordinación de temática del partido o con la coalición Juntos Haremos Historia, y que todas las preocupaciones que ustedes tienen las podamos revisar. Este punto de acuerdo en sí, no, el fondo no tiene problema. Lo que mencionaba la diputada es correcto, el programa, el plan de negocios de Petróleos Mexicanos sí tiene esa parte, sí establece ya las contribuciones al programa especial de cambio climático. Yo creo que el punto de acuerdo dirigido hacia la Secretaría, hacia la Comisión Intersecretarial, viendo dónde están los puntos principales con el análisis de los vectores de cambio de uso de suelo y todo, es algo que puede transitar sin problema. También en el entendido de que México, desde que suscribió el convenio marco de la ONU, no ha cumplido, y que ahorita estamos en una oportunidad para poder cumplir a partir de todas estas políticas públicas que he señalado. Rehabilitación de hidroeléctricas para producir energías limpias, rehabilitación de refinerías para producir menos gases de efecto invernadero, atención de los más vulnerables para que nadie se quede fuera, nadie se quede atrás y podamos caminar juntos, y sobre todo pensar en el futuro de ustedes. Tenemos una responsabilidad mayúscula los que estamos en los 40, porque ya tenemos la información, las personas estoy hablando de la gente en general mayores de 60, pues crecieron bajo otra lógica, pero nosotros ya tenemos la información y tenemos la obligación, el compromiso moral y como legisladores el compromiso legal, el mandato legal de atender lo que ustedes señalan. Entonces yo los invitaría a que podamos tener ese diálogo franco, abierto, contrastemos cifras y veamos qué podemos hacer juntos, ¿no? Gracias. Gracias, diputado Joaquín. Le cedo el uso de la voz al diputado Gabriel Cuadri. Gracias. Yo le pido aquí a los jóvenes que nos visitan que no muerdan el anzuelo, que sean rigurosos y que no hagan caso a la demagogia, al populismo y a las mentiras. Varias cosas. Una, la rehabilitación de las hidroeléctricas, como el propio gobierno lo establece, vea por favor las cifras de la Comisión Federal de Electricidad, solo va a añadir a la potencia o a la capacidad de generación eléctrica del país 280 megawatts. ¿Sabe usted cuál es la capacidad total del país? 90,000 megawatts. O sea, es absolutamente despreciable. No pinta la repotenciación de hidroeléctricas en este caso. Segundo, esas islas fueron construidas hace 50 años, por favor. De lo que se trata es de desarrollar la capacidad nueva de generación con energías limpias. Y lo que está haciendo, lo que intentó hacer el gobierno, y eso es verdadero, eso es lo que es una verdadera traición a la patria. Y ahí están los datos, por favor, véanlos, porque no se vale hablar simplemente con apreciaciones subjetivas. El orden del despacho que propone o que ha establecido el gobierno privilegia a las centrales de combustibles fósiles de la CFE, de combustóleo y de carbón, invirtiendo el orden del despacho por mérito económico que ha existido hasta ahora y que privilegia a las centrales de energía limpia. Entonces, por favor, Evo, hay que honrar la verdad, no decir mentiras, no engañar a la opinión pública y mucho menos a los jóvenes aquí presentes. Por otro lado, los datos que ha presentado la presidenta Edna, le ruego que vea el inventario de emisiones preparado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, recién desaparecido por este gobierno. Pemex produce, genera 105 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente, esto es, dióxido de carbono y metano. El metano es 80 veces más poderoso como gas de efecto invernadero que el CO2. O sea, no hay ninguna mentira ni ninguna falsedad en esto. No se vale tampoco estar acusando supuesta falsedad de cifras cuando quien hace la acusación no conoce ni siquiera los datos oficiales. Entonces, sembrando vida, le ruego, por favor, le ruego a todos ustedes, me imagino que ustedes ya lo conocen, el estudio del Instituto de Recursos Mundiales, del World Resources Institute, que evaluó de manera rigurosa el programa Sembrando Vida, y en donde se demuestra claramente que en el año de 2020, Sembrando Vida fue responsable de la deforestación de 75,000 hectáreas, nada más en 2020.
Entonces, esto prosigue. Es un programa de subsidios perversos, clientelares, derrochador. Déjenme darles un dato muy importante. ¿Saben ustedes cuánto está gastando Sembrando Vida en subsidios clientelares para comprar el voto de los campesinos pobres? 28 mil millones de pesos anuales. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto al que ha llegado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en este gobierno después de los recortes? ¿Tienen idea? O sea, la institución más importante en la conservación de la biodiversidad y del capital natural del país, que tiene a su cargo casi el 13% del territorio nacional terrestre. ¿Saben cuál es su presupuesto? 800 millones, después de los recortes brutales e incapacitantes que este gobierno le ha impuesto. Y esto comparado con los 28 mil millones del programa clientelar para el agro, fundamentalmente, que es un incentivo a la deforestación. Es un programa que no tiene referenciación de parcelas, es un programa que no tiene un inventario confiable de beneficiarios, es un programa que no tiene criterios de captura de carbono, ni de conservación de la biodiversidad, ni de corredores biológicos, que es un programa absolutamente electorero. Entonces, por favor, los jóvenes, no hagan caso de las mentiras del gobierno, de un gobierno que se equipara a Trump y a Bolsonaro, que están en la misma línea ideológica, en la misma línea, digamos, de política pública, de destruir, de desmantelar los avances que ha habido en México, en el mundo, y en su caso Trump lo hizo en Estados Unidos, Bolsonaro lo ha hecho en Brasil, y ahora el presidente López lo ha hecho en nuestro país. Por favor, vean las cifras, no lo crean, acudan a fuentes verdaderamente confiables. Muchas gracias. Gracias, diputado Gabriel. Cedo el uso de la voz a la diputada Mirza Flores. Adelante, diputada Mirza. Muchas gracias. Seré muy breve y trataré de ser muy respetuosa con mis compañeras diputadas y con mis compañeros diputados, porque pues esta es una comisión que, lejos de que la partidicemos o que la pensemos desde una ideología partidista o de un líder, la debemos de abordar con el compromiso humanitario de contribuir a frenar el cambio climático, que es un compromiso mundial. México es Estado parte de una serie de compromisos que se han firmado con la comunidad internacional, en donde estamos obligados, una vez que firmamos, es decir, no es como que vas, firmas, te tomas la foto y te regresas y haces como país lo que se te da la gana. Firmas al momento de suscribir estos compromisos internacionales, estamos obligados a cumplir. Y cuando decimos obligados es, hay una línea del tiempo, se debe de medir con tiempos las metodologías que van a implementar al interior de las políticas públicas nacionales, medioambientales y contra el aumento del cambio climático, y se tienen que presentar reportes a la comunidad internacional. De no ser así, seremos no solamente señalados, sino también sancionados. En ese sentido, lo que siempre hemos resaltado es, ¿por qué no revisamos las letras con mucho detalle, quitándole los colores de los partidos políticos? Es decir, este exhorto que se realiza desde esta comisión y que es el que estamos votando, me recuerda a una agenda verde que hizo un estudio la UNAM aquí en la Cámara de Diputados en 2012 y 2013, y en 2014 emite un dictamen y un reporte. ¿Cuánta basura generábamos en la Cámara de Diputados? La separó, clasificó la basura, es decir, la máxima casa de estudios de este país hizo un estudio serio y muy pormenorizado. ¿Cuánta agua se usaba? Si limpiábamos el agua, separó la basura, midió la basura que se está emitiendo por clasificación y dio una serie de recomendaciones a la Cámara de Diputados para que siguiéramos esta como una política pública. En 2015, que yo tuve la responsabilidad, la enorme responsabilidad de ser diputada federal, no solamente es que estuviera representando a mi distrito, estaba representando a México. Y llegar aquí y llegar a nuestras manos esta agenda, lo que hicimos fue ponernos a trabajar porque nadie le hizo caso a esa agenda. Tomaron la agenda, la guardaron por ahí en un cajón, en un archivero y la cerraron. Nosotros, su servidora con mi equipo, que están aquí algunos presentes,
nos dimos a la tarea de empezar a diseñar una política pública de la Cámara de Diputados y ver qué de ahí podíamos lograr de esa medición. Es decir, cuando un organismo autorizado te evalúa, te examina y te dice cómo mejorar, lo último que puedes hacer es rechazar esa propuesta de mejora porque te sientas ofendido porque te están diciendo que lo mejores. Es decir, nos aplicamos y si ustedes ven todos los botes separadores de basura, este es un programa que implementamos, que se implementó en la Cámara de Diputados a iniciativa de una servidora, Mirza Flores, y pueden revisarlo. Se cambiaron todas las luces, se fueron cambiando paulatinamente a luces LED por iniciativa de una servidora. Se instalaron los bici estacionamientos o estaciones de bici, que se hizo todo un programa integral de seguridad con resguardo de cámara, con impacto medioambiental, es propuesta de una servidora. Cuando se hicieron toda la separación de los del basurero, porque antes había, el basurero era público y se generaba una tonelada de basura al día en la cámara y lo teníamos aquí a unos cuantos metros dentro de cámara, en donde todos respirábamos los gases de nuestra propia basura. Hoy por hoy están separados, hizo una obra civil y tienen contenedores para cada tipo de basura. Es decir, los botes que vemos separadores aquí los trasladan con el debido cuidado y viene a la Cámara de Diputados una vez a la semana cada camión recolector a recoger cada tipo de basura. Si hubiéramos dejado que esa recomendación hubiera seguido en un cajón, seguiríamos contaminando, ensuciando y generando cualquier cantidad de basura y de gases de efecto invernadero por las luces que generan también su propio gas, etcétera. El agua, no tendríamos una planta de tratamiento, que por cierto regresé a la cámara y no sirve, podríamos contribuir para que la arreglaran o implementaran otra planta de tratamiento de agua, para que con esas aguas se rieguen los jardines de cámara, es decir, no usemos agua de la ciudad, sino nuestra propia agua se limpie. Es decir, la serie de recomendaciones son para atenderse, no para tomarse personales, como que es algo en nuestra contra. Este punto de acuerdo, y con esto concluyo, Presidenta, lo que aquí establece es, exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de su competencia elabore y desarrolle una agenda climática urgente. Es decir, una agenda en donde ponga una línea del tiempo que se pueda medir, que se pueda probar y que pueda transparentar, no como un asunto personal contra Pemex, como un asunto que nos obliga como mexicanos a responder a los acuerdos que México suscribió con la comunidad internacional. Y con esto no solamente ser señalados por ser omisos, sino que en una de esas pues nos llegue una multa que se tendrá que pagar con dinero de mexicanas y mexicanos. Amén de lo que esto representa para generar una agenda que efectivamente forme parte de todo un conjunto de políticas públicas a nivel nacional en donde podamos reducir los gases de efecto invernadero y todos los efectos que causan el cambio climático, que el compromiso de México con la comunidad internacional es reducir menos 2 grados para 2030 y 2050 tener otro tipo de planeta, si es que queremos llegar a 2050 nosotros y nuestros hijos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Mirza. Cedo a continuación el uso de la voz a la diputada Vanessa del Castillo. Muchas gracias, secretaria. Pues yo le doy la bienvenida a los compañeros, a los jóvenes, y diría Salvador Allende, ser joven y no revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y lo que están haciendo ustedes, la preocupación del medio ambiente, es un acto revolucionario. Los felicito por eso. Y como decía mi compañero diputado Joaquín, pues igual los invitamos y ojalá pudiéramos hacer que no sea solamente este espacio, sino un espacio de foros con mesas, con diversos especialistas, y de qué manera ir empujando una verdadera agenda que realmente nos lleve a salvar nuestro medio ambiente, ¿no? Como bien lo mencionaban, vivimos en un modelo económico que arrasa con todo, ¿no? Y entre arrasar con todo, arrasa justamente también en el lugar donde vivimos, que es nuestro planeta.
Por más que yo vaya y separe la basura, eso no va a cambiar el hecho de que se contamine, porque quienes más contaminan en el país y en el mundo son las empresas privadas. Y mientras no cambiemos ese modelo económico, van a seguir devastando este país. Algunos piensan que es populismo, yo le creo que viene de décadas luchando por este cambio de modelo para que justamente vivamos de una mejor manera. Eso es lo que nosotros queremos también. Y simplemente en este cambio de misiones que hay, pues no, este efecto invernadero, por ejemplo, aquí lo tengo, la fuente Global Carbon Atlas en el 2021, pues tenemos países, por ejemplo, como China, que es el país que más contamina a nivel mundial. Le sigue Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Indonesia, Corea, Arabia Saudita, Canadá, Brasil, Sudáfrica y nuestro país. Obviamente, como decía aquí la compañera diputada que me antecedió, se firmó un acuerdo, el Acuerdo de París, y en el cual nuestro país está obligado a que vayamos impulsando de aquí al 2030 esa transición para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Por eso para nosotros era muy importante votar a favor y que pasara la reforma constitucional, ¿verdad?, en materia eléctrica, porque queremos que estas hidroeléctricas que están olvidadas, que no contaminan, ayudar para que eso genere electricidad para todas y de todos, porque actualmente el 60% quien produce electricidad son empresas privadas, son las que más contaminan. Entonces, ¿dónde está que queremos impulsar una agenda en conjunto? Sí, tenemos que ponernos en el zapato de todas y de todos. Y por ejemplo, aquí yo veía pues estaba revisando unos datos, ¿verdad?, de que simplemente del 2001 al 2018 fueron más de 160,377 hectáreas que le quitaron, que deforestaron. Y eso nos lleva también a un desplazamiento de nuestras comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque llega el empresario y te dice, o te vas o te corro. Y empiezan a amedrentar a las comunidades. Eso se debe a un modelo económico que yo entiendo que la compañera se ofenda, porque yo sé que pues obviamente están al servicio de las empresas privadas. Pero nosotros sí queremos un cambio, y en ese cambio tiene que ver con un modelo económico que se llama capitalismo y que nos ha devastado no solamente a México, América Latina. América Latina tiene abiertas sus venas abiertas, diría Eduardo Galeano, ¿no? De que ha habido saqueo de oro, de plata, y no solamente es una contaminación, hay que revisar el transporte, que también está privatizado, el sector de transformación como las cementeras, que está privatizado, siderúrgicas, minas, donde por cierto tenemos niños, tenemos jóvenes trabajando en condiciones deplorables, ¿no? Ahí tenemos la segunda empresa que más ha devastado y que tiene concesiones de minas, es extranjera, Canadá. El segundo de los hombres más ricos en nuestro país, que en tema de minas se llama Germán Larrea. Y hay datos de cómo hay niños viviendo bajo la oscuridad de las minas. Y que, por cierto, de una vez aquí aprovecho, ¿no? Tenemos el caso de las familias que luchan por el rescate de los 63 cuerpos que aún siguen sepultados en la mina Pasta de Conchos, y donde 3 días después
del siniestro. El gobierno dice, se cierra la mina. Ah, ¿y por qué no se abre? Porque abrirla significa las condiciones en las que trabajaban los mineros. Y eso se debe también, pues, a este modelo económico rapaz que se llama neoliberalismo. Por eso, vayamos haciendo si realmente queremos esta transformación y salvar, pues vayamos entrándole de fondo real y no solamente para la defensa de las, de las empresas, porque entonces no. Por eso me gustó muchísimo esta parte de nuestros invitados aquí, ¿verdad?, que nos están visitando, que dice que cuestionan a ese modelo económico. Por eso vuelvo a decirlo, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y eso lo celebro, y ojalá podamos hacer estos foros para entrar de lleno a salvar a nuestro país y a nuestro planeta. Gracias. Gracias, diputada Vanessa. Se concede el uso de la voz al diputado Joaquín Cebado. Sería la última participación en esta sesión. Yo siempre, sí. una de las cosas que no comprendo, y se los comento a ustedes también siempre, de la derecha más rancia y reaccionaria, es que en un mismo discurso se contradiga, ¿no? Que hagan referencia, vamos a ver los datos, y empiecen las descalificaciones al decir demagógico, populista y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver los datos. O sea, es absolutamente falso decir que el despacho se hacía en función al mérito económico basado en una teoría de costos marginales que permitía que el que ofertara más temprano por la mañana las eólicas o las fotovoltaicas cobrara en la noche como las que producían con diésel o combustible, como las más caras. Había una sangría ahí al erario, se estaban desviando recursos de forma muy importante para financiar a las empresas más importantes a nivel internacional, que están ocasionando problemas en su propio país porque no tienen patria. Son de esas transnacionales como Iberdrola, no respetan a sus propios países. Y ahorita en España hay una moción urgente para establecer un control de precios de la energía eléctrica porque no se hizo lo que aquí logramos hacer a tiempo con la reforma de la ley de industria eléctrica. Entonces yo realmente rechazo ese tipo de cosas que, en lugar de irnos, decir voy a ir a los datos y inmediatamente se empieza a hacer las descalificaciones. Para mí demagogia es obviar todo eso. Demagogia es obviar que los datos a los que se hacen referencia sobre la producción hidroeléctrica son porque están subutilizadas las plantas hidroeléctricas y que funcionando al máximo de su capacidad las que tenemos nos van a permitir cambiar la matriz y llegar hasta un 20%, la matriz energética, y llegar hasta un 20%. También descalificar así de forma general la producción con combustibles fósiles de privados y de la propia Comisión Federal de Electricidad, cuando los privados que se hacían como los adalides, los que estaban al frente de las energías limpias, producían y vendían más, y siguen haciéndolo mientras se implementa la ley de industria eléctrica que se reconoció como constitucional, producían más con combustibles fósiles que con combustibles que con energías renovables. Entonces, de todo ese tipo de cosas las tenemos que decir. Yo a los 19 años, como ustedes, estaba involucrado en la lucha por los derechos de los pueblos y cultura indígenas, en Chiapas, estudiando sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Y si había una cosa que me molestaba, era que llegara un adulto y tratara de minimizarme y decirme, no te dejes engañar, no cojas el anzuelo, cuando evidentemente a esa edad ya tiene uno criterio suficiente y convicciones y pasión para defenderlas, ¿no? Entonces, desde el momento que te dicen, no se dejen engañar, pues yo creo que ustedes tienen los elementos suficientes para platicar con todos. Les reitero la invitación a la coordinación temática del Grupo Parlamentario de Morena, quizá la coordinadora temática, para platicar con todos y tener el panorama completo y tomar sus decisiones. O sea, no los vamos a engañar nosotros, no vamos porque no los vamos a engañar porque ustedes no son engañables. O sea, porque tienen la capacidad para determinar, discernir qué es cierto, qué no es cierto y cuáles son las acciones que tienen que impulsar. A mí me parece una falta de respeto que se hagan ese tipo de señalamientos siempre hacia los jóvenes. Todo mi respeto hacia ustedes. Yo creo que hay que atenernos a los datos, efectivamente, que creo que es importantísimo. Creo que es un debate que no se tiene que dar en este espacio, que se puede dar en cualquier otro espacio cuando lo acordemos y que sigamos adelante con el proceso.
pero de verdad nos interesaría mucho poder platicar con ustedes y poder compartir las cifras, los datos. Y por supuesto, yo no les voy a decir, no oigan a los demás, no, platiquen con todos los grupos parlamentarios, escuchen las razones de todos, ¿sí? Revisen los antecedentes de cada quien, dónde han estado. Se dice de la CONAM que ahorita tiene el presupuesto más bajo. A la CONAM en 2015 el gobierno priista le puso un personaje del grupo Atlacomulco, que es el grupo más rapaz que ha habido, donde han salido grandes fortunas basadas en la corrupción, le puso al frente cuando venía siendo una dependencia que tenía puros perfiles técnicos. Y llegó esa persona del grupo Atlacomulco y empezó a destruirla completamente, a despedir al 10% del capital humano que se había formado ahí con mística, con convicción, y a reducirle el presupuesto de manera significativa. Y eso no se dice, ¿no? O sea, si vamos a señalar, señalemos las cosas como son. Grupo Atlacomulco del PRI inició la destrucción de la CONAM en 2015 bajo un secretario de Semarnat de apellido Guerra, que se dedicaba antes en el Estado de México a facilitar cosas para minas y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que avanzara la minería en áreas naturales protegidas. Eso es destrucción. Durante esta administración no se ha dado una sola concesión minera, y en las últimas tres administraciones se dieron, según la fuente que consultes, entre 30 y 100 millones de hectáreas en concesiones, la mitad del territorio del país, con una ley minera permisiva que se hizo en el 92, en el 2006, y que permitía que se hiciera el aprovechamiento por sobre cualquier derecho de los pueblos indígenas, por sobre la biodiversidad, en áreas protegidas. Y yo no escuché que los que ahora se rasgan las vestiduras estuvieran ahí. Y también me parece, ya lo he señalado en el pleno y lo vuelvo a señalar acá, una persona que dice que México sería una potencia media si no tuviera el lastre de los estados Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que son los tres estados con la mayor diversidad biológica y cultural, yo, en mi opinión, no tiene autoridad para hablar sobre temas culturales y de biodiversidad. Ahí tenemos en esos tres estados la mayor biodiversidad del país y la mayor diversidad cultural, con alrededor de 40 de los 60 y tantos pueblos indígenas que tiene nuestro país. Y hay una serie de estudios confirmados con las mejores fuentes, con investigadores a nivel internacional, de universidades, y podemos venir aquí con 100 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, donde está establecida una relación clara entre conservación de la biodiversidad y presencia de los pueblos indígenas. Y por otro lado hay otra narrativa que trata de responsabilizar a los pueblos indígenas de la pérdida de biodiversidad. Falso, ellas lo han conservado a pesar de todo lo que se decía del desplazamiento que han sufrido, de todo lo que se han enfrentado. Entonces, yo creo que es importante que escuchen esto ustedes. No es en vano esto, no siento que deba haber ninguna pena por parte de nosotros como legisladores de que escuchen esto ustedes. Les reitero la invitación y yo no les digo, no muerdan al suelo, yo les digo, escuchen a todos, y con la capacidad, la inteligencia, los conocimientos que tienen, sé que son perfectamente capaces de discernir y tomar las decisiones que mejor les corresponden. Entonces, yo, esa sería mi última participación y proseguimos con la reunión. Presidenta, gracias. Gracias, diputado Joaquín. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos, por favor. Sí. Mientras, también les damos el aviso de que en este momento se está llevando a cabo la votación en el Salón de Plenos, por si algún otro compañero o compañera diputada no ha votado aún en el Salón de Plenos. Thank you.
votar en comisión? Es la de economía, ¿no? Sí, es la de... Pero la subieron tan rápido. La ley de impuestos a las generales, a las instituciones. Sí. ¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto en el salón de plenos? ¿No? Ya, ok. Entonces, se concede el uso de la palabra al diputado Carlos para referirse al dictamen. Adelante, diputado. Sí, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Y yo quiero hacer una denuncia de lo que acabo de escuchar, una falta de respeto del diputado Cuadri hacia la compañera Vanessa del Castillo. Es una violencia política de género y qué bueno que está aquí la diputada Edna, que ha abanderado esto en diferentes ocasiones. Tenga razón o no tenga razón, pero yo le pido a la presidenta que exhorte al diputado Cuadri que se conduzca con respeto y si no que abandone el recinto de esta comisión. ¡Qué sarta de pendejadas cuando estaba dando su opinión y sus argumentos la diputada Vanessa del Castillo! Lo dijo aquí, en susurro, a la diputada. Usted se lo dijo, diputada. Hay que tener el valor moral. Usted no lo dijo, pero a usted se lo dijo. Y si realmente se defiende a las mujeres, las principales que deben de defender son ustedes las mujeres. Discúlpese, diputado Cuadri, es una falta de respeto a la representación de cualquier miembro de esta comisión. Es usted un agresor de mujeres y le pido que se disculpe o que abandone el recinto de esta comisión. Es un farsante y un cobarde que no respeta la opinión de los demás. Así que le pido que se disculpe si tiene honor, si tiene hombría y si sabe reconocer sus errores. Gracias, diputado Carlos. Hago un exhorto desde la presidencia a que todos nos conduzcamos de una manera respetuosa. Estamos tratando asuntos de gran importancia para nuestro país y le pido respeto a todos y a todas, incluyéndonos a nosotras, a nosotros. Ustedes saben de la solidaridad y sororidad que hemos tenido muchas de las diputadas, pero la violencia política con razón de género la tenemos que defender no solo nosotras. La tenemos que defender todos y todas. Así es que pido que esta sesión que se ha llevado, a pesar de los distintos puntos de vista, de una manera respetuosa en lo general, siga en esta dinámica y si hay alguien que quiera hacer uso de la voz respecto a este comentario, que lo haga o las acciones correspondientes que se quieran tomar. De lo contrario, seguiríamos con esta sesión haciendo énfasis en que la presidencia apoyará a cualquier cuestión que tenga que ver con la violencia de quien sea hacia quien sea, sin importarnos. Que se aclare si ese comentario sucedió, porque efectivamente, creo que hemos llevado de buena manera la respuesta.
Hemos llevado de buena manera el debate, o sea, más allá de la diferencia de opiniones, de la diferencia de perspectivas, de las diferentes formas de argumentar, y eso sí me parece una descalificación que no da lugar, ¿no? Sí. Yo creo que es indispensable que se aclare si tuvo lugar el incidente que menciona el compañero Manso, y en caso que sea así, que se proceda como se está pidiendo o como lo prefiera la parte agraviada, ¿no? Sí, yo me tomaría la libertad un poquito esperando el turno de la diputada Julieta, darle la voz a los involucrados más allá de terceros para que nos hagan de su conocimiento la expresión, tanto al diputado Cuadri y por supuesto a la diputada Vanessa. Me gustaría iniciar con la diputada Vanessa y seguir la palabra con el diputado Cuadri. Sabemos que hay temas de los cuales pueden ser ríspidos desde nuestras formaciones políticas, ideológicas, y a veces para eso venimos, para debatir. Sin embargo, algo que se me ha caracterizado siempre es el respeto para todas y para todos. Sin embargo, cuando una mujer opina de manera diferente, con argumentos, siempre es descalificada con muchos adjetivos. La lucha de las mujeres viene desde que nos han llamado brujas, locas, estás en tus días, y un mil de descalificaciones. Hemos avanzado justamente contra la violencia política de género y sobre todo hacia las mujeres, donde esta Cámara de Diputados hemos avalado desde la legislatura pasada. Seguiré señalando que si vamos a debatir y si vamos realmente a hacer un cambio para la transformación de este país, hay que empezar desde cuestionar el modelo económico en el que vivimos. No podemos ser ni omisos ni tampoco de manera superflua. Hay que hacerlo bien. Entonces, yo sí pido que se ofrezca la disculpa, porque podemos no ser compatibles de partido, pero jamás ha sido una falta de respeto a ese grado con ninguna y ninguno de los diputados de esta legislatura, ni en la pasada, ¿no? Entonces, y que desgraciadamente, no es la primera vez, no en mi persona, pero sí con mis otras compañeras. Gracias, diputada Vanessa. Le cedo el uso de la voz al diputado Cuadri. A ver, en primer lugar, mis colegas diputados y diputadas tienen todo mi respeto y consideración. Este es un debate técnico. En segundo lugar, particularmente las diputadas tienen mi absoluto respeto. Jamás me he dirigido de manera ofensiva a ninguna de ustedes, jamás. Le pido al diputado que compruebe su dicho, creo que es una calumnia. Yo no, jamás me he referido de esa manera a usted, diputada. Por eso no procede lo que está planteando su compañero diputado. Y la verdad, yo encantado de la vida me disculparía si me hubiera referido de manera ofensiva a usted, cosa que nunca haría. No lo he hecho y bueno, entonces le reitero mi respeto y mi camaradería en esta comisión, pero por favor, yo no me he referido a ninguna de las diputadas en particular. ¿Dijo esa expresión, sí o no? Perdón. No lo dije a la diputada. Bueno, no se lo dije. A ver, compruébelo. 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 Orden, por favor. Orden, por favor. Sí. Solamente, por favor, diputado, pongamos orden. Diputado Carlos Manso, por favor. Solamente sigamos el orden. Solamente sigamos el orden. Permíteme un momento. Ya está reconocido. Permíteme un momento. Solo permíteme un momento. Sí. Que
haber emitido esa expresión. Que se asiente en actas, que a pregunta directa dijo que no negó haber expresado esa, por favor. Niego cualquier expresión al respecto de la diputada. Yo no hice ninguna referencia, a la diputada, ninguna. Jamás lo he hecho y no lo haré. Diputado Cuadri, les pido orden, por favor, nada más. Les hemos dado acceso a la voz, a todos, a todas. Solamente les pido que nos conduzcamos con orden. Y sí expresar como una experiencia personal de personas que en algún momento determinado han hecho uso de la voz para tergiversar mucha información. Yo soy la primera persona, como diputada, como mujer, como persona, que exigiría en esta comisión, si se hizo un uso indebido del diputado Cuadri o de cualquier otro diputado, que se pueda ofrecer una disculpa a cualquier diputado o a cualquier diputada que haya sido ofendida desde esta comisión. No lo podemos seguir permitiendo, es muy grave. No importa los partidos políticos, la ideología, la postura, solamente les pediría respeto. Queremos que esto se solucione, nada más hay que respetar el orden. Más allá de cualquier protagonismo o cualquier situación, respetemos el orden y exijo que si existió del diputado Cuadri o de cualquier otro diputado, se ofrezca una disculpa. No pueden ser pasados por... Permíteme, diputado, permíteme. Ahora vamos, seguimos abriendo la conversación y el debate y vuelvo y reitero, mi solidaridad y mi sororidad, si alguna de ustedes, diputadas, o si algún diputado también se sienta ofendido con alguna expresión de odio o de división o de polarización. Por favor, conduzcámonos con respeto, es todo lo que pido. Y exijo el respeto para todas y para todos. La pidió primero la diputada Santi. Adelante, por favor. Perdón, Carla. Gracias, presidente. Quiero hacer el comentario de que yo estoy aquí escuchando también y escuché al diputado Cuadri referirse de esa manera despectiva, ¿verdad? Obviamente usted también se está riendo, está haciendo comentarios, yo también lo escuché y también le exigimos respeto a todas las compañeras. Independientemente de que esté en otra plática, independientemente, hasta acá se escuchó, compañero. Respeto, por favor. Gracias, presidenta. Gracias. Diputado Carlos y después diputada Vanessa. Sí, bueno, ya ha quedado claro que la expresión del diputado Cuadri sí se pronunció. Ya hay... Aquí está de testigo la diputada Carla. A ver, sea respetuoso. Fascista. Que me permita hablar. ¿Y usted? No, a usted. Usted es testigo porque usted escuchó. Usted es testigo y porque usted escuchó. Debe de desmentirlo lo que está diciendo, porque a usted le hizo esa expresión dirigiéndose hacia la... refiriéndose hacia la diputada Vanessa. Eso es mentira. Tranquilo, diputado. Sé respetuoso. Aquí te hemos escuchado tu sarta de mentiras, descalificaciones, tus argumentos sean válidos o no sean válidos. Y te hemos respetado y te hemos escuchado. Y no es la primera vez que violentas a compañeras y a compañeros en esta legislatura. Modérate y edúcate. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, y siempre habremos de luchar para que cada uno de los compañeros y compañeras se puedan expresar libremente. Pero no tienes el valor como hombre ni como legislador de reconocer tus errores. Eres una vergüenza como diputado y un mentiroso, traidor a la patria. Y yo me retiro, diputada. Voy a hacer mi votación de este dictamen que usted presenta, que por cierto mi voto va a ser en contra, porque no hay congruencia en muchas de las luchas y de lo que se expone aquí. Pero sí, tampoco hay congruencia, porque usted, diputada presidenta, ha sido una de las que ha señalado la violencia política de género, sí. Sea cierto o no sea cierto. Pero aquí está comprobado que sí lo dijo y que no tiene el valor para reconocer un error. Yo me retiro porque no voy a escuchar
al diputado que no tiene el valor moral ni civil de reconocer el error. Sí, diputado, gracias. Por eso hemos abierto este espacio para que todos se expresen, así como tu palabra y tu voz es importante, la palabra y la voz de todos y de todas también lo es. Le cedo el uso de la voz a la diputada Vanessa. Diputada, adelante, por favor. Bueno, ya. Yo sí pido que se quede asentado, ya hay varios de mis compañeros que escucharon esas expresiones. Y también aquí que se quede asentado donde el diputado dice que no ha ofendido a ninguna de nosotras como diputadas. Y bueno, pues hoy está el diputado sentenciado por violencia de razón de género. Entonces, yo sí quiero que se quede asentado. Me tengo que retirar porque justamente no puedo permitir ofensas de esa manera, y sobre todo porque hemos venido luchando como feministas para estar en este espacio. No ha sido gratis, ha sido una gran lucha, y parece nuevamente tenemos que ir contra esa corriente, porque todo lo que nosotras decimos pues no son correctamente, o para algunos, como se dijo aquí, son pendejadas. Entonces me retiro, presidenta, y bueno, seguiré la sesión vía virtual. Gracias. Gracias, diputada. Yo aún así, antes de que se retiren, les hago una cordial invitación, por respeto a los jóvenes, por respeto al dictamen, por respeto a su trabajo, de que puedan seguir votando en el sentido que ustedes deseen, porque le debemos también esta responsabilidad a nuestros representados, y los jóvenes son parte de nuestros representados. ¿Quieres hacer uso de la voz, Julieta? ¿Diputada Julieta? ¿O ya? No, perdón, simplemente digo, diputado Cuadre. Preguntarle a la diputada Julieta si escuchó el nombre de la diputada. No lo escuchó. Eso debe quedar asentado en actas. O sea, yo jamás me referí a ella. Eso que pido que quede asentado en actas. Y aquí está el testigo, la testigo fundamental. Diputada Julieta, ¿quieres hacer uso de la voz? Pues yo sí pediría, pero ya que se utilizó este tema para abandonar el recinto, pero sobre todo por un tema tan importante que es este punto de acuerdo. Yo quería regresar y retomar el tema hacia el punto de acuerdo y hacia lo que verdaderamente estamos discutiendo, que es que Pemex tenga un plan vinculante que incluya las estimaciones anuales para reducir los efectos del cambio climático. Lamento que presenciaran este tipo de acciones y son prácticas parlamentarias, desgraciadamente, y que el darle la espalda el día de hoy a ustedes, a lo que ustedes representan, al grupo que ustedes representan, a más de 41,000 firmas que ustedes vienen el día de hoy a representarnos, son tres chavos revolucionarios, son una generación que va a cambiar el rumbo de nuestro mundo, y creo que es una descortesía para ustedes. Yo les digo que sigan luchando. No es cuestión de edad, no es cuestión de partidos políticos, es cuestión del futuro que merecemos. Y lamentablemente, si se da este voto en contra, pues será para que Pemex no tenga este plan de mitigación y que reduzca. Ustedes han dicho puntualmente cuáles han sido, y creo que podemos estar de acuerdo, si no podemos estar de acuerdo en las cifras, pero sí en el hecho en que Pemex es una de las empresas que más contamina, que más dióxido de carbono, que más metano contamina en nuestro país, y por lo tanto debería tener este plan, y por lo tanto debería de disminuirse los gases de efecto invernadero que están generando. Eso no queda ninguna duda, y creo que tenemos que ir a favor de este dictamen, que no tiene nada, que solamente dar una invitación a Pemex a que cumpla con los compromisos internacionales, que cumpla con las próximas generaciones, y pues lamento desgraciadamente lo sucedido, sobre todo a ustedes que presencien este tipo de situaciones que son lamentablemente comunes para salirnos de un tema importante. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Edna Giselle para que se refiera al dictamen. Muchas gracias. Solo para finalizar, puntualizar
que quede asentado, me mantendré en la neutralidad que me exige esta presidencia de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, solo para hacer énfasis en que lo que dije hace un momento, somos representantes de las ciudadanas, de los ciudadanos, independientemente del distrito, de la ciudad, del estado, representamos a las mexicanas y los mexicanos. Y mi voz, al plantear este punto de acuerdo, es la voz de los jóvenes, ni más ni menos. Fue la voz de ellos que nos impulsó a promover este punto de acuerdo, de jóvenes que están preocupados por su medio ambiente, por nuestro medio ambiente, por la crisis climática, por tener un planeta mejor. Más allá, yo decía, de sesgos políticos o partidarios, en este momento solo hemos hecho uso de nuestra posibilidad como legisladores y legisladoras, y en mi caso muy particular como presidenta de esta comisión, para darle voz a los jóvenes, que tuve la fortuna de que me buscaran a mí, pero pudieron haber buscado a cualquier otro diputado o diputada, y de la misma manera me parece que hay que darles apertura. Así es que en esta sesión son invitados, como hemos venido invitando a muchas personas a nuestras sesiones, y lo seguiremos haciendo, porque al final ese es el trabajo coordinado que necesitamos con la sociedad civil. Sin más, pues espero que este punto de acuerdo se vote en positivo y que podamos darle respuesta a quienes nos están exigiendo resultados desde el Poder Legislativo, que en este caso son las y los jóvenes de México. Muchas gracias, diputada Edna. Y no habiendo quien haga uso de la palabra, solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por 5 minutos para capturar el sentido de la votación. Dice que no está abierto. Ya, se está abriendo. Por música que deja de pertenecer al grupo parlamentario de Morena. Se entera. Continúa en la secretaría. Rubén Muñoz, quisiera emitir mi sentido del voto, si me lo autoriza, presidenta. Diputado presidente, adelante, por favor, lo escuchamos. Gracias, es en contra de la propuesta de dictamen. Registres el voto del diputado Rubén Muñoz. Listes en los registros parlamentarios. Perdón, no le escuché, presidenta. ¿Me repite, por favor, su comentario? Sí, registrado su voto, diputado Rubén. Le agradezco mucho, presidenta. Publicándose el turno. Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana. La del pleno.
Sí, no, no he podido, pero si no lo hago de viva voz. Buenas tardes, compañero. ¿Puedo emitir mi voto de viva voz? No alcanzo a ver. Esteban. Diputado Esteban, adelante, lo escuchamos. Grupo Parlamentario Morena, el sentido de mi voto es negativo. Regístrese el voto del diputado Esteban. Muchas gracias. Quiero que quede registro de mi voto a favor de este punto de acuerdo. Si falta algún legislador por emitir su voto, a favor de hacérnoslo saber. Ciérrese el sistema de votación. Señora Presidenta, se le informa que fueron emitidos 12 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado presidente. No se aprueba, se desecha el dictamen en sentido positivo con punto de acuerdo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero producidas por la empresa Pemex a fin de mitigar el calentamiento global y los efectos del cambio climático. El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales. Si algún legislador o legisladora quiere hacer uso de la palabra, se abre el espacio. No habiendo quien haga uso de la palabra, únicamente para cerrar esta sesión, la última de este periodo legislativo, recordarles el compromiso de cada uno y cada una para trabajar, dejando de lado colores, ideologías y afectos partidistas, anteponiendo el interés por el bien de México y por el bien de nuestro planeta. Quienes deciden estar en esta comisión lo tienen que hacer por un interés genuino, poniendo conocimientos y capacidades. De nueva creación, esta comisión ha caminado y queda por delante el renovado esfuerzo para entrar en este receso legislativo que no implica el cese de trabajos,
por lo que invito a todas y todos a atender las próximas convocatorias para contribuir al trabajo del Pleno en el segundo año de ejercicio, que será sin duda intenso. Me resta agradecer su particular colaboración. Junta Directiva e integrantes hemos puesto nuestros esfuerzos para que esta comisión avance. A pesar de nuestras carencias materiales y recursos suficientes para hacer más eficiente nuestra labor. Así, agradezco a todas y todos el interés y seguimos adelante hasta el cumplimiento de nuestro encargo en esta legislatura. Se levanta la reunión, se solicita a las diputadas y diputados registrar su asistencia final. Muchas gracias a todos y a todas. Presidenta.